Hoy quiero invitarlos a tejer esta bonita bufanda tejida con gancho. Está hecha con cuadritos y la puntada no es nada difícil hacerla, pero sí es bien bonita, como pueden darse cuenta. Pueden hacerla en un solo color, en un color matizado, combinando colores, como ustedes gusten. El estambre que utilicé para la bufanda y el que utilicé para la muestra junto con el gancho son del número 4 mediano y el gancho es de 5.5 milímetros. Voy a empezar haciendo un punto de inicio de esta forma. Y enseguida voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que tengo las 5 cadenas, voy a cerrar con un punto deslizado, introduciendo el gancho en la primera cadena. Y queda un pequeño círculo. Voy a empezar la primera vuelta con 3 cadenas que forman un punto. 1, 2, 3. Y dentro del círculo voy a hacer 11 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos 11 puntos altos más las 3 primeras cadenas que forman un punto, tenemos 12 puntos en total. Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3. Aquí voy a introducir el gancho y hacer el punto deslizado para cerrar la vuelta. Y aquí tenemos la vuelta número 1. Voy a empezar la segunda vuelta, pero la voy a empezar aquí. En el espacio que les estoy mostrando, voy a hacer un punto deslizado simplemente para llegar ahí. Y voy a empezar la vuelta con 3 cadenas que forman un punto. Mismo lugar, un punto alto más. Una cadena. Me voy a pasar aquí en medio de los dos puntos. Aquí en el espacio hago dos puntos, una cadena, me paso aquí en medio de los dos puntos siguientes, forma como un espacio pequeño, ahí voy a hacer dos puntos, una cadena de separación y voy a repetir lo mismo, aquí, aquí, aquí. Voy a ir haciendo dos puntos altos por toda la vuelta con una cadena de separación. Aquí estoy terminando la vuelta. Hago dos puntos, una cadena de separación. En el siguiente espacio hago los últimos dos puntos, una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado, igual contando 3 cadenas. Aquí está. Y así queda la vuelta número 2. Voy a empezar la vuelta número 3. La voy a empezar aquí en el espacio este que les estoy mostrando. Aquí en los espacios es donde voy a ir trabajando ahora. Para ello igual voy a hacer punto deslizado, simplemente para llegar ahí. Una vez que estoy ahí, empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas que forman un punto.
En el mismo espacio voy a hacer dos puntos altos más. Vamos a ir haciendo lo que hicimos en la vuelta anterior, nada más que en esta vuelta vamos a hacer tres puntos en cada espacio con una cadena de separación. Aquí está, hago una cadena, me paso al siguiente espacio, hago tres puntos, 1, 2, 3, una cadena, me paso al siguiente espacio y hago tres puntos, 2, 3, y así va a quedar, una cadena y en cada espacio tres puntos. Voy a continuar así por toda la vuelta. Recuerden, tres puntos en cada espacio con una cadena de separación. Aquí estoy terminando la vuelta, acabo de hacer una cadena, me paso al siguiente espacio, hago tres puntos, una cadena y cierro con punto deslizado, igual en la tercera cadenita que hicimos al principio. Y así queda la vuelta número 3. Voy a empezar la vuelta número 4. Igual me voy a pasar a este espacio para ahí empezar la vuelta. Voy a hacer punto deslizado simplemente para llegar ahí. Una vez que estoy ahí, empiezo la vuelta número 4 con 3 cadenas. Hago 2 puntos más en el mismo lugar. Tengo 3 puntos. En esta ocasión, en esta vuelta, voy a hacer dos cadenas de separación y en cada espacio voy a ir haciendo tres puntos. Así que paso al siguiente espacio, hago tres puntos. Dos cadenas. En el siguiente espacio, tres puntos. Y así voy a continuar de la misma forma hasta terminar toda esta vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta número 4. Hago dos cadenas, me paso al siguiente espacio, tres puntos, 1, 2, dos cadenas y cierro con un punto deslizado. Voy a empezar la vuelta número 5, igual me voy a pasar a este espacio para ahí empezar. Hago puntos deslizados. En esta vuelta ya voy a empezar a formar el cuadro, así que hago tres cadenas, forman un punto. Hago un punto alto más, ahora voy a cargar el gancho dos veces, voy a hacer dos lazadas, 1, 2, introduzco el gancho en el espacio, jalo hilo, paso dos hilos, lazada, paso dos hilos, lazada y paso otros dos hilos. Hago dos lazadas, jalo hilo, paso dos hilos, lazada, paso dos hilos, lazada y paso dos hilos. Nos quedan dos puntos altos dobles con dos puntos altos regulares. Voy a hacer dos cadenas. Ahora voy a hacer dos lazadas. Voy a hacer dos puntos altos dobles en el mismo lugar. Aquí está 1. 1 más. Son 2. Ahora voy a hacer 2 puntos altos regulares en el mismo espacio. Aquí está 1. Y aquí está el otro. Y así nos queda la primera esquina del cuadro. Ahora voy a hacer una cadena. Me voy a pasar al siguiente espacio. Y ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2,
3, 4. Una cadena, me voy a pasar al siguiente espacio, hago 4 puntos altos ahí, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer una cadena y ahora voy a hacer la otra esquina, la segunda esquina del cuadro, igual que esta. Así que acabo de hacer una cadena, me paso al siguiente espacio, hago 2 puntos altos. Ahora 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. Aquí está uno. Uno más, son dos. Dos cadenas de separación. Mismo lugar, dos puntos altos dobles. Aquí está uno. Dos. Y dos puntos altos regulares. Aquí está uno. Uno más, son dos. Y así nos queda el primer lado de una esquina. Tenemos dos esquinas, nos falta hacer dos más. Exactamente como hicimos este lado, vamos a hacer los otros tres lados que nos faltan.
Al terminar la vuelta, la cierro con un punto deslizado. Y como pueden ver, ya se formó el cuadro. Dos esquinas aquí y dos esquinas acá. Lo que voy a hacer enseguida es hacer dos vueltas de medios puntos. Esta vuelta sí la vamos a empezar aquí donde terminamos. Voy a hacer una cadenita para empezar y en el mismo punto voy a hacer medio punto. En el siguiente punto, medio punto. En el siguiente punto, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y aquí donde están las dos cadenas de separación, aquí en la esquina del cuadro, ahí voy a hacer 3 medios puntos, 2, 3. Y después voy a continuar haciendo medio punto en cada punto, medio punto, medio punto, medio punto. Aquí donde está la cadenita de separación, ahí vamos a hacer medio punto. Y voy a continuar haciendo medio punto en cada punto. Por toda la vuelta. Voy a continuar de la misma forma. 3 medios puntos en el espacio de la esquinita y un medio punto arriba de cada punto y donde está el espacio de la cadenita. Medio punto ahí. Así que voy a continuar de la misma forma por toda la vuelta. Aquí estoy terminando la vuelta. Hago medio punto arriba de cada punto. Un punto en el espacio donde está la cadenita. Y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que hice. Y así queda la primera vuelta de medios puntos. Voy a hacer una más de la siguiente forma. Hago una cadena para empezar, mismo lugar medio punto. Voy a continuar medio punto en cada punto. Medio punto. Medio punto. Lo único que va a cambiar es en las esquinas. Ahí vamos a hacer 2 medios puntos en cada medio punto que hicimos en la vuelta anterior. Recuerden, aquí hicimos 3 medios puntos. Entonces ahora hacemos 2 medios puntos en cada punto y nos van a quedar 6 medios puntos. Aquí está uno más en el mismo lugar. En el siguiente, medio punto, medio punto. Y ya vamos a continuar haciendo medio punto en cada punto. Como les mencioné anteriormente, nada más en las esquinas vamos a hacer 2 medios puntos en cada medio punto de la vuelta anterior, en los 3 medios puntos. Al terminar la vuelta, simplemente la cierro con un punto deslizado. A continuación voy a mostrarles cómo unir los cuadros. Miren, cada cuadro aquí en la orillita forma como una cadenita por toda la orilla. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir tomando el hilo que está hacia nosotros, este que está aquí en esta orilla de este cuadro, y del otro
voy a ir tomando el hilo que está en la orilla hacia afuera. Este. Aquí está. Este hilito es el que voy a ir tomando de este otro cuadro. Entonces, tengo los dos cuadros acomodados por el derecho y de lo que se trata es de ir tomando un punto de un lado y un punto del otro. El mismo punto más o menos. Los dos cuadros tienen los mismos puntos, así que no va a haber ningún problema. Vamos a tratar de ir tomando el mismo punto de un lado que del otro. Entonces, voy a tomar más o menos aquí el mismo punto de un cuadro y del otro. Y el primer punto lo voy a tomar completo. Aquí les voy a mostrar. Introduzco la aguja por abajo, por el revés. De esta forma. Este hilo lo voy a dejar un poquito grandecito para después perderlo a través del tejido. Voy a tomar el otro cuadro y voy a tratar de tomar el mismo punto. Aquí está. Voy a darle una puntada más, tomando todo el punto. Como es el primer punto, para que quede bien seguro. Entonces, el hilo quedó de este lado. De aquí me voy a pasar al siguiente punto y voy a tomar el hilo de la orilla de un cuadro y el hilo de la orilla del otro. El que les mostré anteriormente. Ahora tengo el hilo de este lado, me voy a pasar al siguiente punto. Tomo un hilo de un cuadro, el hilo del otro cuadro. Ahora el hilo está en el otro cuadro. Me paso al siguiente punto, tomo un hilo de este cuadro y el hilo del otro, y así sucesivamente es todo lo que voy a ir haciendo. Y exactamente igual como unimos estos dos cuadros, vamos a hacer una tira larga. Vamos a unir los cuadros dependiendo de qué tamaño se quiere la bufanda. Por ejemplo, yo utilicé 9 cuadros. Ya depende de ustedes si la quieren más grande o más cortita. Ya al final les voy a dar las medidas para que vean ustedes más o menos cómo la quieren. Yo decidí ponerle unos abalorios al final y unos flecos, pero por supuesto esto ya es opcional. Utilicé 24, 12 en un lado y 12 en el otro. Enseguida voy a mostrarles cómo poner los abalorios a la bufanda, pero los flecos no se los voy a mostrar en este video, en esta ocasión, porque tengo un video especial. Tengo varios videos de diferentes formas de hacerlos y cómo ponérselos al tejido. Así que si gustan ver cómo se ponen los flecos, los invito a visitar mi canal para que vean los videos. Ahorita les voy a mostrar cómo poner los abalorios y lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Las medidas de cada cuadro son 18 centímetros por 18. Utilicé 200 gramos de estambre. Mide 1,60 metros de largo. Y bueno, mis amigos, espero que este proyecto les haya gustado. Muchas gracias por ver mis videos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.